Mi nombre es Andrea Sánchez Navarro. Actualmente estoy haciendo el segundo año del doctorado directo en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Investigación Biomédica Básica de la UNAM. Pues me siento muy feliz. Definitivamente eso es un gran honor para mí recibir este premio. Es un premio en el que pues, participan una gran cantidad de jóvenes muy talentosos, en donde también además compito con gente pues, más grande que yo. Yo actualmente tengo 24 años. Y digamos que desde muy chiquita, como mencionabas tú, me interesé por el área de químico-biológicas y sí participé en diferentes áreas del conocimiento, más en el sentido teórico, digamos. Yo ingresé a la UNAM para hacer mi licenciatura en investigación biomédica básica. Ahí conocí a la doctora Norma Bobadilla, que fue una de mis tutoras, y en donde realicé mi última estancia de investigación como parte de la carrera y además realicé también ahí mi tesis de licenciatura. Y nosotros realizamos un modelo que nos permitió acelerar la progresión hacia la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es un proceso deteriorativo crónico en donde los pacientes empiezan a perder la función total de este órgano, que es el riñón. El riñón pues, es un órgano muy importante para nosotros en el organismo porque se encarga de eliminar todos los productos de desecho. Entonces, si no funciona, esos productos de desecho se acumulan y esto puede tener consecuencias letales para los pacientes. Entonces se sabe que generalmente en la clínica se diagnostica de forma muy tardía. Entonces este modelo que realicé durante mi estadía en la licenciatura nos permitió buscar moléculas que nos permitieran identificar de forma muy temprana el desarrollo de esta enfermedad. Esto fue importante porque, como te menciono, actualmente no hay, digamos, un estándar o una manera de evaluarlo de forma oportuna. Generalmente cuando se detecta en la clínica es porque ya la función está deteriorada. Entonces nosotros empezamos a trabajar con esta búsqueda de biomarcadores, se les llama, estas moléculas, que son finalmente proteínas del organismo y que empiezan a aparecer de forma alterada o de forma errónea en la orina. No deberían de aparecer. De hecho, si tú comparas con pacientes, con personas sanas, esto no se encuentra en la orina y cuando lo evalúas en los pacientes con el daño, empieza a aparecer. Entonces, algo que fue de interés para nosotros es que esta molécula, al estudiarse en los animales, con este modelo de le llamamos transición, es digamos un curso en el tiempo en donde va empezando a desarrollar la enfermedad poco a poco. Nosotros ya conocíamos más o menos estas temporalidades, entonces lo evaluamos y vemos que aparece esta molécula desde mucho antes. Esta molécula es una molécula que en el organismo generalmente está de forma sistémica, te digo, no debería de aparecer en la orina, pero que ahora hemos estado evaluando que aparece de forma muy temprana y que actualmente ya contamos con la patente como un método diagnóstico para precisamente evaluar de forma oportuna el desarrollo de enfermedad renal crónica.